Este 1 de enero la gavilla de Augusto Gallegos vuelve a subir al escenario con un repertorio de música del rock clásico en una presentación que tendrá lugar en el Club Motastepe. Gallegos y sus músicos, varios ex integrantes del grupo Llama Viva, se darán cita en una presentación de la agrupación Los Gigantes del 70, en ocasión del inicio de Año Nuevo. La presentación de ambos grupos musicales está prevista para iniciar a la 1 de la tarde en el primer día del año 2018. A continuación presenciarán un fragmento de una entrevista que ofreció Gallegos antes del lanzamiento de su nueva agrupación, La Gavilla de Gallegos, donde reiteró que siempre conservará el estilo que le impregnó a un grupo musical anterior con el que despuntó el proyecto Revival. Fíjate que eso casualmente en una entrevista de radio en La Primerísima con Omar García, un buen entrevistador, por si llega a escuchar Omar esta entrevista, un buen entrevistador muy agudo, me dijo al comienzo de la entrevista: aquí está Gallegos de Llama Viva. Y le digo: Pipi, ya no estoy con Llama Viva. Y me sentenció y me dice: mira, eso, si estás creyendo que te lo vas a quitar, olvídate, me dice. Así te va a identificar la gente, me dice. Eso te, hasta que te muras. Así, claro. Entonces ya no es cosa mía, Edgar. Yo no le ando diciendo a la gente que yo soy Llama Viva ni nada, simplemente la gente por todos lados a donde me ve, donde me encuentra, me dice: ¿qué pasó, Llama Viva? ¿Qué pasó, Llama Viva? ¿Bien? ¿Entendés? Entonces, desgraciadamente ese es un estigma con el que tengo que cargar. Y ahora, ¿cuál era el segundo aspecto de tu pregunta? La reacción de la música de Santana, que vos decís que la gente ya me identifica o identificó al perfil que yo tuve con el grupo anterior con la música de Santana. Te voy a explicar dos cosas. La primera, un fenómeno más que evidente. La música de Carlos Santana, de la banda, pues como se le quiera llamar, es una música que se quedó forever. Eso es como hablar de los Beatles. Los Beatles pasarán más de 1000 años, pues, y siempre van a ser los Beatles. Y por el mismo camino va Santana. Santana ya es un clásico latinoamericano que tiene detractores, todo lo que vos querrás. Yo inclusive he criticado algunas de sus producciones que quizá no han llenado las expectativas que yo tenía de él, pues. Pero la música de Santana, él, que ya tiene más de 40 años de andarlas tocando, la sigue tocando, porque la gente, eso es lo que le pide. ¿Y qué pasa con el fenómeno de la música de Santana? La sangre latina, brother, lo que llevamos en las venas. No va a sentir la misma reacción por esa música un argentino que un nicaragüense o un salvadoreño o la gente que está más cercana al Caribe, ¿ya? Porque somos la gente que tuvo la mayor herencia africana, ¿sí o no? Entonces, la música de Santana es como un fuego, ¿entendés? Que se le mete a la gente y que la levanta de donde esté. Y que a mí me asocien con con ese tipo de música, hombre, pues a mí me halaga más, sobremanera me halaga. Bueno, no creas que eso para mí es un insulto, aunque más de algunos maestros del humor negro por ahí digan que no, pues, eso para mí no es un insulto, que digan que Gallego, y ve como ese es su Santana, pues, ¿qué quieres que haga yo si la gente me lo pide? Se lo piden a Carlos, ¿ah? Que siempre que toque samba para ti, que toque Mujer de Magia Negra, que toque, oye, cómo va, ya, y no me lo van a pedir a mí, ah, decime, sí, hombre, ¿entendés? Es un fenómeno de masas. Santana es un fenómeno de masas, y por lo mismo que te digo, por la sangre latina, los que sentimos aquella vibra, aquella corriente, lo sienten ustedes que están en el público, y no lo voy a sentir yo que lo estoy tocando, ah. Augusto, y eso mismo que hiciste con esto que tenés en la camiseta, uh-huh, los 90, sí,
eso lo van a retomar y a modificarlo? ¿Cómo piensan? Es que tú, sí, muy interesante tu pregunta. Porque te voy a decir algo, Edgar. Vamos a retomar en cierta medida cosas que se quedaron ya como parte de esa aura de identificación que tiene la gente, primero con el nombre, con esto que ves acá y con mi perfil, pues, mi perfil musical. Y además quiero decirte que lo que duró el Etapa Revival, que fueron 21 años, desde 1995 al 2014, ¿ya? Y sabes que 21 años es la mitad de una vida, ¿ya? Hubieron cosas que en ese periodo del Revival se nos fueron de las manos y no las pudimos rescatar. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para rescatar parte de lo que se nos quedó en el viejo grupo y que falta todavía por hacerse. Yo creo que esta vez sí lo podemos hacer y tenemos el personal idóneo para hacerlo. Claro que lo vamos a hacer. Contando con un personal como el que te estoy proponiendo, yo creo que no cualquier cosa, bueno, va a ser tapudo, pues, decirte sí, todo lo vamos a poder hacer, no, pero hay muchas cosas que sí creo que podemos hacerla con un potencial de gente así, con una voz de como la Nadia, que es una mujer que es una chavala, porque para mí la Nadia sigue siendo una chavala, pues, que canta como negra, que yo no se lo he oído aquí a nadie. Aquel feeling de negro que tiene para cantar, ¿entendés? Aquí ninguna lo tiene. Aunque canten mejor que ella, si vos querés, así como decimos, pues, ¿ya? Yo creo que hay muchas cosas que todavía faltan por hacerse.